Nos vamos a Huancavelica, pero primero nos vamos a Huancayo. Hemos llegado a la estación de Cruz del Sur, que es muy conocida por viajar al centro del país. Y entonces vamos a tomar un bus a las 11 de la noche que nos dejará en Huancayo a las 7 de la madrugada de la mañana. Compré los boletos por internet, entonces fui a reclamar los boletos físicos para entregar las maletas. Buenas, a Huancayo. Ya entregamos las maletas, cada boleto costó 105 soles y estoy viajando con mi tía Ide. Nos vamos a Huancavelica, a Coria, su tierra. A bailar, a gozar. A bailar y a gozar y a tomar. Voy a mostrar un poco de la estación. Miren, ahí tiene el sol. Aquí están los puntos donde viaja Cruz del Sur. Incluso dice que van a Guayaquil, a Quito, a Cali y a Bogotá. Nosotros vamos a Huancayo y de aquí nos vamos a Huancavelica, que está por aquí. Ya vamos a abordar aquí. Es un bus de dos pisos y los asientos se reclinan completamente. Vamos. Ya estamos dentro del bus. Es muy común en Perú viajar de noche entre provincias, especialmente si los viajes son largos porque no puedes descansar. Y en la gran mayoría los asientos se reclinan. Ay, no sé cómo reclinar esto. Este botón. Y se presiona. Se presiona. Para dormir. Ya apagaron las luces, así que vamos a dormir. Ya llegamos a Jauja. Nos falta como una hora para llegar a Huancayo ahora. Dormí como 5 horas seguidas. Bien, bien. Llegamos. Estoy cansado. Se nota la altura. Ahora nos vamos a Huancavelica. Hola, hemos venido a hacer una parada en Huancayo solo por unas horas para visitar a mi prima y para ver lo de los fuegos artificiales, porque mi tía está haciendo un castillón para la fiesta donde estamos yendo en Acori, en Huancavelica. O sea, una sola paragua y acabo. Pero grande. Grande. Este es de 25 tiros, está a 100 soles. Tía, ¿qué ha pedido? Un castillón. Ajá. Un para... castillón. ¿Qué más? Bombardas. He dejado el programa. ¿De cuántos pisos, castillón? Cinco pisos. Hemos hecho una parada técnica para comer. Hemos pedido pachamancas y chicharrón. ¿Hace cuánto salió la pachamanca? 20 minutos era. Oh, recién, Ana. Va a venir. De chancho. De chancho. Esta es una pachamanca de chanchito. Está rico. Está rico. Ahora sí, ya nos vamos a Acoria, al fin. No, acá en Huancayo. Es las casi sí, una. Por aquí era la casa de mi abuela. Me había quedado dormido, me he despertado y estamos llegando al pueblo de mi abuela. Aquí ella nació y creció. Se llama Iscuchaca. Ya estamos entrando a Coria. Yo no vengo hace 3 años. Usted, tía, el año pasado estuvo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué siente cada vez que llega a Coria? Me emociona. Claro. Por su niñez. Claro. Por su mamá, la abuela. También. Ya estamos en Coria. Este es el pueblo donde mi abuela vivió la mayoría de su vida. Aquí están las vías del tren. Antes llegábamos en tren. En esta casa vivía mi abuela. Aquí justo. Ahí. Aquí la visitaba cuando yo era niño. Y Acoria es conocida como el paraíso perdido. No es muy conocida, pero es muy bonita. Y su fiesta del Señor de Acoria es muy especial también. Para eso hemos venido, que es en unos días la fiesta. Miren, ahí está. Bienvenidos a Acoria. El paraíso perdido. Nosotros ya no tenemos familia en Acoria y siempre que venimos nos hospedamos en algún hotel, hospedaje, estamos quedándonos aquí en esta oportunidad. Tiene una cocina,
habitación aquí. Aquí voy a trabajar porque tengo trabajo remoto. Lo bueno es que el internet está bueno, eso es lo que necesitaba. Como les conté, hemos venido para la fiesta del pueblo, que es la fiesta del Señor de Acoria. Su día central es el 3 de febrero, pero hay novenas, o sea, 9 días antes de la fiesta hay mini fiestas, por decir, donde hay una misa y luego bailan, etc. Estamos yendo para allá, hoy es 28 de febrero, entonces sería la cuarta novena. Carmela, ¿este es el pay más rico, dices? Sí, riquísimo. Sí, a ver. Elaborado por la señorita Lucy García. El pedacito de pay de manzana, 2 soles, claro, ¿verdad? Sí. Pero calientito. Mm. Ya estamos yendo a la misa de la novena. Tía, ¿qué hacen en la misa de la novena? Rezan. Un rosario, ¿no? Sí, un rosario. Sí, y luego dan algo de comer, ¿no? Hay banda. Va a haber banda. ¿Ah, qué es? Orquesta. No es banda, es orquesta, dice mi tía. Casi me tiró un cocacho. Y esta es la iglesia. Ahora empieza la fiesta. Gracias. Han repartido ponche de maní. Mmm, rico. Maní es un cacahuate, para los que no entienden. Tomen en cuenta que esto es solo una novena, el día central todavía faltan como 6 días, o sea, todos los días por 9 días hacen lo mismo, una misa, el rosario, dan algo de beber, como el ponchecito, fuegos artificiales, una banda de música, que aquí le llaman orquesta, y eso, el día central es mucho más grande. Ya terminó la fiesta en el frontis de la iglesia y ahora se están yendo al fondo, donde hay un estrado. Hoy es la 7ª novena, faltan 2 más y ya se celebra el día de la víspera de la Virgen de la Candelaria y luego la víspera del Señor de Acoria. Cada noche es diferente, bueno, casi lo mismo, la misa, luego hay una fiesta, hay una banda, viene gente a bailar, algunos tienen fuegos artificiales, otros tiran globos de papel, pero todos celebran. Hoy es 1 de febrero y es la víspera del día de la Virgen de la Candelaria, por eso su imagen está en medio, en un anda, en medio de la iglesia del Señor de Acoria. Mañana es su día, pero hoy es la víspera, o sea, van a esperar toda la gente hasta la medianoche para celebrarla. Y la fiesta del día de hoy, la celebración del día de hoy, es en honor a la Virgen. Empezó la lluvia, así que la celebración se ha detenido hasta que pare. Uy, y está que llueve fuerte. Ahorita paró un poquito, por eso estoy yendo a buscar algo de comer. He entrado al restaurante Señor de Acoria y he pedido una chuleta
La mayordoma de la fiesta de la Virgen de la Candelaria es una cantante y justo está haciendo un show por a la Virgen, ¿no? Pero más es para el público, porque la Virgen está bien encerrada en la iglesia. A todos quienes han hecho posible y que mañana van a seguir haciendo lo posible para poder esta fiesta continuar, mil gracias. Ya me voy a dormir porque estoy bien cansado. La fiesta va a continuar hasta tarde. Mañana habrá una procesión por la Virgen de la Candelaria. Durante el día también habrá una misa y en la noche es la víspera para el Señor de Acoria, la gran fiesta de este poblado de Acoria. Así que estoy cansado también porque todos los días trabajo durante el día, por eso estoy cansado y he tenido bastante chamba esta semana. Nos vemos mañana. Hoy están celebrando a la Virgen de la Candelaria, entonces hay una misa y va a haber una procesión. Entonces voy a ir para allá un rato. El Señor esté con ustedes. Desde ya muy contenta y feliz, emocionada sobre todo de poder hacerle este pequeño regalo a nuestra Madre la Virgen María. Esa es la intención de Gladys Cajahuanca y su hijo Juan Carlos y toda la familia Cajahuanca. Y quienes ustedes dan más realce a esta hermosa fiesta. Vamos a iniciar esta procesión en honor a nuestra Madre la Virgen Candelaria. ¡Viva la Virgen Candelaria! ¡Un aplauso fuerte para ella! ¡Ocho damas! Mis primas ya llegaron a Coria. ¿Cómo estás, Ceci? Bien. Ya se le digo tus flores. Con Lucho. A ver. ¿Qué son? Gladiolas. Gladiolas. Hola, Lucho, saluda. ¿Cómo estás? También ha llegado mi prima Chabela. Hola, Chabela. ¿Cómo estás? ¿Lista para la fiesta? Claro. Sí. ¿Y la tía que está celebrando ya? ¿Cuántos días, tía? 4 o 5 días. ¿Y cómo está su cuerpo? Más o menos, recuperándome. Ay, ay, ay. Vamos a acompañar a Cecilia que lleve sus flores al Señor de Acoria. ¿Qué son, Ceci? Son gladiolos para el Señor de Acoria. Ok. Ya, Eden, tú vas a llevar las flores. ¿Pero lo destapo? Sí, pues allá arriba lo van a destapar y lo van, según cómo van a arreglar la iglesia. Ah, nomás se entrega aquí. O se entrega aquí y dejarlo. Listo. Pesa, ¿no? Pesa. Sí. Ay, qué lindo está el Señor de Coria. Sí. Este es de la... Gracias. Muy amable, muy amable. ¿Cómo van los preparativos? Bien, estamos gracias a Dios ya avanzando, ¿no? Avanzando ya para ya empezar ya lo que es el adorno,
para empezar ya la víspera, ¿no? Creo que agradecer a todos los devotos, a las personas que se han sumado en colaborar para hacer realidad esta fiesta. Claro. Usualmente hay un mayordomo, pero el año pasado nadie tomó la fiesta, entonces el pueblo se tuvo que encargar, ¿no? Sí, la comunidad campesina juntamente en organización con su junta directiva estamos realizando, pues hemos tomado la fiesta para poder concretizar en este año. Sí. ¿Cuántas veces ha pasado que usted sabe que no haya habido un mayordomo? Bueno, de todas maneras siempre ha pasado años que no ha habido, pero hay años que ha habido, ¿no? En esta vez le ha tocado la oportunidad a la comunidad para poder realizar pues, esta fiesta. Así es. Y usualmente cuando no hay mayordomo y la comunidad lo organiza, ¿es mejor, cree usted? O algunos dicen que sí. Bueno, de todas maneras participa toda la población, participa de repente las comunidades vecinas, dependiendo cómo lo organizamos. De todas maneras, sí, año en año, tras año, cuando llego a mayordomos, bonito la fiesta. Estoy subiendo al altar mayor, al altar principal. Están haciendo los arreglos florales, así que es un buen momento para poder subir y ver al Cristo, al Señor de Coria, de cerca. Todos los días, por 11 días, cambian los arreglos florales. Estos son los de ayer y están a punto de sacarlos para cambiarlos a los del día de la víspera, que es el día principal junto al día, mañana. Así que usualmente la iglesia está mucho más decorada con flores. Ahora sí ya va a empezar la misa o el rosario, creo, por el Señor de Acordia. Y miren, estoy pasando por esta iglesia, la iglesia de San Lorenzo, que es la más antigua de aquí de Acordia, la más antigua de Huancavelica y quizá una de las más antiguas del Perú, porque fue mandada a construir por Francisco Pizarro en su paso por aquí en 1530, no me acuerdo el año exacto, pero en 1530. Voy a aprovechar y pedir algo y agarrar algo de comer. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tiene? Lo mismo. ¿Qué tiene para comer? Ay, broster, salchipapa, hamburguesa. Muy rico y 10 soles por ese plato de pollo, broster, pechuga. Ahora sí, a la fiesta. Gracias. ¿Qué tal el ponchecito, Ceci? Está riquísimo. Hola. Este es el castillón que puso mi tía. Yo también he puesto 3 bombardas que las van a reventar al comienzo, creo. Pero hay, creo que 3 castillones más. Este lo están armando, es más alto. Va a empezar a llover en cualquier momento, entonces mi tía le va a decir que reviente el castillón. Primero van a tirar las 3 bombardas mías, luego el castillón y luego más bombardas. Ya empezaron los calentitos. Esta es una mezcla de alcohol con azúcar, cítricos, hierbas, té. Y este es de maracuyá. ¡Salud!
Ahora sí, a descansar un poco porque el alba empieza tempranito y empiezan las bombardas que no dejan dormir, así a dormir lo que se puede. Buenos días. Como pueden escuchar, ya empezó la bulla de las bombardas. Eso es el alba. Empiezan como a las 5 de la madrugada, de la mañana, y empiezan con eso. Y eso es como el alba, el amanecer del día del Señor de Acoria. A las 6 de la mañana es la misa. Así que... aquí en la plaza de San Lorenzo, donde está la iglesia más antigua, alrededor ya están empezando a poner las alfombras de flores, grupos de estudiantes en general. Hay grupos de alberos y hay competencias como quién hace más, yo creo. Aquí están uno y hay otro grupo al otro lado. ¡Ya, prende, prende! Y aquí en la plaza central, donde está la plaza de la iglesia, siguen bailando, siguen celebrando. No creo que hayan estado toda la noche, me imagino que acaban de volver a empezar. Bienvenidos a Acoria. Cuando la gente venía de Huancavelica a Acoria, esto es lo que veía. Bienvenidos a Acoria. Información. Acoria a 3.170 metros sobre el nivel del mar y está a 94 kilómetros de Huancayo, 33,5 kilómetros de Huancavelica. La estación y aquí Acoria. Qué linda vista. Allá siguen bailando, siguen disfrutando. Voy a caminar por los rieles hasta la casa donde se está quedando mi tía y luego ir a ver qué más vamos a hacer, porque a las 10 es la misa del Señor de Acoria y también van a dar desayuno, creo que patasca o sopa de mondongo. Cuando era niño y venía a Acoria, la primera vez no había electricidad, ya la segunda se había electricidad, y también recuerdo que veníamos a agarrar agua en baldes de aquí. Esto viene desde las montañas, desde las montañas, y mucha gente venía con sus baldes aquí a agarrar agua. Aquí se abastecían de agua, y hoy en día el agua aquí es tan barata que a todos les cobran 2 soles, menos de $1 a todos. Fui a ver a mi tía, pero no está lista, entonces voy a ir al desayuno. Aquí es antes de la misa. Van a dar mondongo. Mondongo con caldo para el desayuno del Señor de Acoria. Aquí está la sopa, el caldo. Está riquísimo el caldo. ¿Qué le pareció la fiesta este año, señor? Un poco triste, porque no hay mayordomo. Pero acá estamos saliendo adelante con la comunidad, del pueblo. Todos estamos organizados para el Señor. Ojalá pues este año que haya otro mayordomo, porque no haya, un poco triste este año. ¿Qué es lo más bonito de la fiesta para usted? El Señor de Acoria. El Señor de Acoria es más su fiesta. Hoy día es su día central del Señor. Sí, pero estamos pasando por hoy día bien. No nos podemos quejarnos, pero el Señor siempre nos da salud, su bendición. Así es, más bien a usted le agradecemos que visite este pueblo de Acoria
nosotros estamos contentos. Son acorianos, usted también es acoriano de su abuelita, Mamá Rosa Gardes. Claro. Él ha hecho pues como 3 veces la señora de Acoria. Ajá. Sí, Mamá Rosa pues como... Así es, papá. Así ¿y qué se acuerda de mi abuela? Yo me acuerdo siempre con Mamá Rosa, chupábamos en sacaleña, en su cumpleaños. Pero ella era para mí como una madre, bien cariñosa, con los vecinos, con las amistades, bien respetuoso Mamá Rosa. Mamá Rosa era, bueno, él decía, ven acá. Mi esposo se llama Alejandro Ramos Paucar. Ajá. Ya ven hoy, Alejo, ven acá. Yo no te voy a decir gasta, acá yo tengo todo verde. Él decía, chela. Sí, estábamos bien, pero siempre yo iba a visitarla acá cuando estaba ella sola. Pero ella siempre trabajaba, no se descansaba. Trabajaba, Mamá Rosa, así es. Siempre extrañamos de las personas mayores. Acá nosotros como recuerdo llevamos de Mamá Rosa. Ama mamá y mango willanqui, caicunala pe guajas panta. Ama tata y mango willanqui, caicunala pe pures panta. Caicunala pe ya que es panta. ¿Qué decía la canción? La canción es Ama mamá ya de guajanquicho. ¿Y qué significa? Mi mamá no va a llorar de eso. Ahora sí, vamos a la misa. Todo aquel que ha nacido aquí en Acoria, o todo aquel que ha venido aquí y se siente identificado con Acoria, acoriano de corazón, hoy, 3 de febrero, debe sentirse contento, feliz, por estar delante de nuestro Cristo crucificado en Acoria. El sacrificio ha sido duro, pero hoy puedo decir que la comunidad campesina de Acoria ha estado a la altura y ha cumplido bien con esta festividad en honor a nuestro Señor de Acoria. Por eso pido un aplauso para toda la comunidad campesina de Acoria. Ya terminó la misa al Señor de Acoria, todos están esperando ahora que empiece la procesión. Esta iglesia es súper icónica aquí en Acoria, es la iglesia de San Lorenzo, mandada a construir por Francisco Pizarro cuando pasó por Acoria. En ese tiempo no se llamaba así, era solamente un lugar. Y es de la época de 1530, no me acuerdo. Y la han refaccionado, han hecho arreglos y por eso la han abierto y la procesión va a llegar hasta aquí. Es mucho más antigua que la iglesia de 1700, está hermosa. Lo que no me gusta es el piso, porque el piso es un piso moderno, de mayólica, y los diseños no tienen que ver nada con la época cuando se construyó, pero las columnas son impresionantes, unas moles de piedra y los lugares donde se ponían las imágenes, allá al fondo el altar, que se ve más moderno ese, ¿no? ese sí fue reconstruido al parecer. Le cambiaría el piso, incluso lo pondría de piedra, pero muy lindo, tiene mucho potencial esta iglesia. Thank you.
la procesión va a seguir, ya son casi las 12 de la tarde, así que voy a aprovechar e ir a comer algo. Dicen que han hecho ceviche de trucha, vamos a ver. Aquí estamos en la tienda de familia que hemos conocido, bueno, que yo acabo de conocer. Ahí están los primos Sosa Soto, ¿no? Sí, así es. Han preparado ceviche de trucha. Está buenazo, ya lo probé. Es el gran cocinero, el gran cocinero. Pepe, que ha cocinado. Es un gusto. Primo Sosa Soto también. Yo también, prima. Muy rico todo. Prima. Igual, prima. Si quieres, se la dice. Eres bienvenido. Con el hielo y se pone una cuchara de cucharada. Un cablo de trucha. Después de esta trucha riquísima, ahora la procesión ya está regresando a la iglesia. Mirando al señor Dacoria, le decimos, pues señor Dacoria, hemos cumplido con esta festividad 2024. Te hemos dado la Santa Misa, te hemos dado la procesión y rogamos tu bendición para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y te rogamos también que ahora elijas a tu siguiente mayordomo. ¿Quién va a llevar adelante tu festividad? Que elijas a tus siguientes novenantes, los que te van a ofrecer la misa con mucho cariño, con mucha devoción. Finalmente te rogamos por las almas benditas, por los que ya no están a nuestro lado, señor Dacoria. Aquí la gente está esperando que alguien agarre la mayordomía. Aquí tienen la imagen. Y hay unas urnas aquí. Quien se anime a agarrar la mayordomía va a agarrar la imagen aquí. Solo. Me acabo de comprar un sombrero guancavelicano, pero se ve precioso y hermoso. A ver, chico, ¿cómo me ves? Bonito. Estoy bonito, muy hermoso. Sí, chévere. Qué lindo, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. No, yo todavía no tengo la... Ahí va a ser el video llamada para que la... Ya, pues ya. Regresen pronto a Corea. El pueblo de Acoria les estima, les espera con un abrazo fuerte. Saludos allá a la familia, por favor. Buen viaje, cuídate. Chao. Me quedé dormido, estaba súper cansado y no he escuchado que suenen las campanas, o sea que un mayordomo haya agarrado la fiesta del próximo año. Vamos a ver, de repente ya hay nuevo mayordomo. ¿Cuántas novenas ya tienen? Dos nomás. Por eso estamos preocupados. Nuevamente, asumir la responsabilidad, la comunidad, es una preocupación. Asuma la festividad. Claro. En honor al señor Acoria. ¿Y el día, central nadie más interés? ¿Perdón? ¿Para el día central? No tenemos mayordomo. También estamos en espera de que algún devoto se anime a coger la fiesta con devoción y mucha fe, que sé que el señor les va a bendecir. El señor Acoria es muy milagroso y les va a bendecir. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Bizcochuelos. Bizcochuelos. ¿Y de qué los hace? A base de huevos. Huevos, la clara, esencia de vainilla y... ¿cómo se llama? Son dulces, limones. ¿No? Son... No, limón le echo también. Sí, limón, rico, ¿no? Sí, el azúcar. Ya. Deme 7. A ver qué tal tía están. ¿Bueno? Sí, está rico. A ver. Desde que ahora vienes acá.
¡Ya hay un mayordomo! Ahora todos están apuntándose cómo van a ayudar, lo que van a ofrecer. Algunos lavanda, que es una de las cosas más caras, comida, etcétera, etcétera. Quiero decir, esposa, de repente mi decisión ha sido agarrar al señor de Acoria. Señor de Acoria nos va a bendecir. ¿No es cierto? Sí. Ya en gata piensa más para que soltemos. No, yo soy casado ya. Muchas gracias. Estamos buscando huacatay para hacer sopa verde. ¡Ah! ¡Asu! ¿Qué tal chancho? ¡Wow! ¡Gigante! Ya ni se puede parar. ¡Dios! ¡Oh, wow! ¡Un montón! Gracias, vecinos. Son del huerto del vecino. Todo su huerto nos ha dado. Tres, muña seca, paico y huacatay. ¡Qué rico huele! ¿Qué estás filmando? Ah, la sopa, pues. ¿Echa agua, no? No sé. Se tritura. Claro, pues si no hay licuadora. Ah, ¿se licúa? Claro, con las hierbas. Ay, Edina, sé qué experimento estamos haciendo. Mucho queso, pero... Está bien. Es la idea, pues. Espérate, espérame, estoy concentrando, Carmelita. A mí me quita una energía terrible esto de la cocina. A ver. Qué rico huele. Para Carmela, ¿eh? ¿Está bien, Susan? Sí. Un toquecito, no me falta un poquito de sal. A ver, ¿qué tal? Rico. Yo probé esta sopa con, primera vez cuando vine, primera vez a Corea, mi abuelita preparó. ¿Ya? Pero al toque lo hizo, bien rico. Ya me voy. Casi me quedo dormido a las 5 de la mañana, me han recogido. Chao, tía, nos vemos. Nos vamos a Huancayo. Estamos saliendo súper temprano de Acoria para evitar el tráfico. Y a Huancayo estaremos llegando como en 2 horas y media. Estamos recogiendo a otros familiares aquí en la plaza, justo enfrente, y escucho gente todavía tomando en la plaza. Los últimos borrachitos. Chao, Acoria. Hasta otra oportunidad. ¿Cuándo regresaré? No lo sé. ¿Ustedes han visto cómo se llevó el río en las chacras de mi abuela? ¿De mi abuelo? Hemos hecho una parada en Iscuchaca. Aquí es conocido porque venden panes, chicharrón. Y aquí es el pueblo original de mi abuelita. De mi abuelita es de aquí, de Iscuchaca. Sí, es para comer acá. Ah, yeah. Yo quiero un sol de este y un sol de este. ¿Este es como bollo de calabaza o qué? A ver, el bollo con queso por dentro y queso por fuera. Rico. Llegamos a Huancayo y me vine directo a la estación del bus de Cruz del Sur para irme a Lima. Con eso me despido de este viaje a Acoria. Nos vemos en el próximo.